Acá hay dos, dos cosas para hablar. En primer lugar, es una medida que va a descomprimir el mercado, eh, el marginal, ¿Por qué? porque bueno hoy particularmente quizás haya pocas operaciones esperando hasta la instrumentación que se va a dar seguramente la semana que viene, con lo cual sería de esperar de que si todo va en la medida que el Banco Central va a anunciar, a través de los anuncios habría una descompresión del de dólar marginal. Ahora, la segunda parte de la respuesta es que nadie sabe cómo se va a instrumentar la medida y nadie sabe cómo el Banco Central va a canalizar la excesiva demanda de dólares a partir de cuántas reservas quiere perder para mantener el dólar estable. Con lo cual, yo diría que en el muy corto plazo seguramente va a haber alguna descompresión, seguramente eh, esto va a ir de la mano de lo que puede estar pensando el gobierno acerca de algún tipo de acuerdo con los acreedores para poder acceder al financiamiento y de esa manera recuperar reservas, con lo cual vamos a tener que estar viendo en los próximos dos meses cómo se instrumenta la medida, qué tipo de impacto tiene, cómo logra calmar las las expectativas, cómo se llega hasta el momento de la liquidación de la cosecha que estamos teniendo o vamos a tener eh, en breve, y por otro lado, cuál va a ser el contexto internacional que puede llegar a, a, digamos, a ser amigable o no para el país. Con lo cual, es una medida que hoy puede llegar a tener algún tipo de efecto beneficioso, a futuro implica una apertura de un signo de interrogante. Como vos comentabas, hay dos caminos cuando vos tenés incertidumbre, o no vendés o le cargas una prima por las dudas. Con lo cual me parece que puede haber un camino intermedio, restricción de un poco de ventas y alguna suba de precios que en función de la tasa de inflación mensual puede llegar a ser o puede llegar a estar por encima de eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a futuro y cuál va a ser el impacto que esto va a tener sobre la producción y el empleo? Vamos a tener que ver cómo se instrumenta la medida y, particularmente, cómo se resuelve el problema de largo plazo del país, que es la tasa de inflación, motivada por el excesivo déficit fiscal que tiene el gobierno. Hagamos de cuenta que, siguiendo el ejemplo del paciente, tenés una peritonitis, pero tomada a tiempo, a largo plazo la persona va a estar bien. Es decir, hoy estamos mal, la gente tiene la sensación de que estamos mal, tiene la sensación de que podamos, o podemos llegar a estar peor en el, en el corto plazo, esto es 3, 4, 5, 6 meses, ahora sabe que a largo plazo el país va a estar mejor. El problema es que la, la desmejora económica ha sido tan grande en donde hoy en día la gente no está esperando hasta el 2015, está esperando antes. Con lo cual, esto lo que, ha, lo que ha hecho es acelerar la transición presidencial hacia un próximo gobierno, en donde ese próximo gobierno va a ser el que va a tener que corregir todos los desaguisados que hizo este gobierno y va a tener que brindarle una oportunidad al futuro para el país. Tomar crédito afuera puede servir al país para reducir un poco los costos del ajuste que hay que hacer. Es decir, uno dice, bueno, el déficit fiscal es tan grande ¿por porque hay muchos subsidios que se le dan a un montón de sectores. Uno podría reducir subsidios y reemplazarlo por endeudamiento externo. Eso que implicaría de que a lo mejor no sería tan grande el impacto en el bolsillo de la gente, pero sí estamos cambiando inflación por deuda externa. Ahora, el problema es, primero, si este gobierno quiere endeudarse, ¿a qué tasa va a hacerlo? ¿Cómo lo va a vender mediáticamente, particularmente al sector que estuvo aplaudiendo todos estos años el desendeudamiento? Y en tercer lugar cómo nos van a prestar. El gobierno para poder acceder al financiamiento externo tiene que pasar por el Fondo Monetario Internacional, le guste o no le guste. Con lo cual el problema es, si volvemos a endeudarnos y el gobierno está dispuesto a pagar el costo de que el Fondo Monetario vuelva, ¿cómo lo vendemos políticamente el país?